On your mark, get set. Right. Don Juan Matus nos da la clave para deshacernos de estas entidades depredadoras. La última alternativa que le queda a la humanidad es la disciplina. La disciplina es el único repelente, pero con disciplina no me refiero a arduas rutinas. No me refiero a levantarse cada mañana a las 5 de la mañana y darte baños de agua helada hasta ponerte azul. Los chamanes entienden por disciplina la capacidad de enfrentar con serenidad circunstancias que no están incluidas en nuestras expectativas. Para ellos la disciplina es un arte, el arte de enfrentarse al infinito sin vacilar, no porque sean fuertes y duros, sino porque están llenos de asombro. Los chamanes dicen que la disciplina hace que la capa brillante de conciencia se vuelva desabrida al volador. El resultado es que los depredadores se desconciertan. Una capa brillante de conciencia que sea incomible no es parte de su cognición. Una vez desconcertados, no les queda otra opción que descontinuar su nefasta tarea. Si los depredadores no comen nuestra capa brillante de conciencia durante un tiempo, esta seguirá creciendo. Los chamanes, por medio de su disciplina, empujan a los depredadores lo suficientemente lejos para permitir que su capa brillante de conciencia crezca más allá del nivel de los dedos de los pies. Una vez que pasa este nivel, crece hasta su tamaño natural. Los chamanes del México antiguo decían que la capa brillante de conciencia es como un árbol. Si no se la poda, crece hasta su tamaño y volumen natural. A medida que la conciencia alcanza niveles más altos que los dedos de los pies, tremendas maniobras de percepción se vuelven cosa corriente. El gran truco de estos chamanes de tiempos antiguos era sobrecargar la mente del volador con disciplina. Descubrieron que si agotaban la mente del volador con silencio interno, la instalación foránea saldría corriendo, dando al practicante envuelto en tal maniobra la total certeza del origen foráneo de la mente. La instalación foránea vuelve, pero no con la misma fuerza, y comienza un proceso en que la huida de la mente del volador se vuelve rutina, hasta que un día desaparece de forma permanente, y es un día de lo más triste. Ese es el día en que tienes que contar con tus propios recursos, que son prácticamente nulos. No hay nadie que te diga qué hacer. No hay una mente de origen foráneo que te dicte las imbecilidades a las que estás habituado. Este es el día más duro en la vida de un chamán, pues la verdadera mente que nos pertenece, la suma total de todas nuestras experiencias, después de toda una vida de dominación, se ha vuelto tímida, insegura y evasiva. La verdadera batalla de un chamán comienza en ese momento. El resto es mera preparación. La disciplina definitivamente agota la mente foránea. Entonces, a través de su disciplina, los chamanes se deshacen de la instalación foránea. La mente del volador huye para siempre cuando un chamán logra asirse a la fuerza vibratoria que nos mantiene unidos como conglomerado de fibras energéticas. Si un chamán mantiene esa presión durante suficiente tiempo, la mente del volador huye derrotada. La mente del volador no tiene concentración alguna. Estás desgarrado por una lucha interna, muy en lo profundo. Sabes que eres incapaz de rechazar el acuerdo de que una parte indispensable de ti, tu capa brillante de conciencia, servirá de alimento incomprensible a unas entidades naturalmente incomprensibles. Y otra parte de ti se opondrá a esta situación con toda su fuerza. La revolución de los chamanes es que se rehúsan a honrar acuerdos en los que no han participado. Nadie te preguntó si consentirías ser comido por seres de otra clase de conciencia. Tus padres te trajeron a este mundo para ser comida, sin más, como lo fueron ellos. La mente del volador no te ha abandonado. Ha sido seriamente injuriada. Está haciendo lo posible por restablecer su relación contigo. Pero algo en ti se ha roto para siempre. El volador lo sabe. El verdadero peligro está en que la mente del volador, del depredador, te puede vencer agotándote y forzándote a abandonar, jugando con la contradicción entre lo que ella te dice y lo que yo te digo. La mente del volador no tiene competidores cuando propone algo. Está de acuerdo con su propia proposición y te hace creer que hiciste algo de valor. La mente del volador te dirá que lo que te estoy diciendo es puro disparate, y luego la misma mente estará de acuerdo con su propia proposición y dirá: sí, por supuesto, es un disparate. Así nos vencen. Los voladores son una parte esencial del universo, decía Juan Matus.
y deben tomarse como lo que son realmente. Son el medio por el cual el universo nos pone a prueba. Somos ondas creadas por el universo, por la fuente original. Y es porque somos poseedores de esa energía con conciencia que somos los medios por los que el universo se vuelve consciente de sí mismo. Los voladores son los desafiantes implacables. No pueden ser considerados de ninguna otra manera. Si lo logramos, el universo nos permite continuar. Este conocimiento tan elevado sobre estas entidades y la manera de liberarnos de ellos verdaderamente son fruto de una mente evolucionada. Yo